que viene ahora. Maika Migorena, que deslumbró, fue en cuero directamente. Sí, pecho al aire. Sin camisa, sin remera. Sin camisa. Se olvidó la camisa. Colgante. Y mi amor, igual que vos, con un saco nada más, querida. Los dos pensaron lo mismo. Todos juntos con Mike. Y creo que a Maika Migorena le fue mejor que a vos. En pantuflas y en cuero. No son pantuflas, son slippers. Me te digo una cosa, Mariana Fabini lo intentó, Maika Migorena lo logró. Muy bien, con eso ya está, con eso estamos amor, hechos. Mírala. Yo cuando lo vi a Mike le dije, me encanta tu look, me encanta. No sé de dónde tenía agarrado dijo? El colgante. Y pegado con bifaz, Mariana. ¿Pegado? No, porque tiene como unas cadenas. No, pero, pero está pegado. El dije lo tiene como pegado. Sí, el dije está pegado porque la cadena hace así. Personaje total, él puede llevar lo que quiera y como quiera, que lo lleva bien, me encanta. Cinta bifaz en el pecho que ponen. Y está por ser padre, Mike. Lo apruebo. Lo apruebo, me parece que es un look. Pero solo para él. Bueno, Humberto Tortorese. Sí, pero vos, Pampito. No, Humberto. Mirá lo que serías vos con eso. Un aguillo entrando en un teatro de revista. No, y además él dijo que tenía que ver con la inspiración de su personaje. Claro. Digamos que era la propuesta de Humberto. Yo quería decir que Humberto, que se debe acordar, Fabián, en un Martín Fierro llevó algo de Fabián, perdón, de Celedonio. De Celedonio, sí. Como una cosa enroscada con un corazón. Y este año Martín Fierro de Radio fue con una camisa y un arnés de cuero medio osado, que también es como un personaje, con un pantalón de cuero. Medio no. Re. Me medio osado. No, osado. Osado y sado. Sado. Las dos cosas. Igual que ahora se te ocurra criticar, ¿eh? Porque